Gym Master Hunters. ¿Preparado? El viaje es largo. Debo dejar Siwa. Hay otros a los que debo impartir justicia. Especialmente a quien llaman la serpiente. ¿Cómo los encontrarás? Aya halló su rastro en Alejandría. Debo encontrarla. Dijo que iba a visitar a un primo en la Gran Biblioteca. ¿Gran Biblioteca? Y dijo que si venías te dijese una palabra. Serapis. ¿Serapis? El dios común a griegos y egipcios. Ah, claro, ya veo. Y Bayek, haz algo con esa barba. Adiós, amigo. Mierda, Leila. Necesitas más ciclosporina. Pero ya. No me hagas bajar ahí. ¿Leila? ¿Leila? Vuelve aquí. Leila, ¿estás ahí? Javier, sí. Te dije que no me llamaras así. Mira, la forma más rápida de llamar tu atención es cabrearte. Soy toda oídos. Necesitas descansar. El Animus te está rechazando. Estoy bien. Ya, pero tus riñones no. Échales más ciclosporina antes de que se paren. Sí, doctora. Llámame asistenta sanitaria Kiri. Bueno, ¿y qué tal? Mis cambios funcionan. Los recuerdos son clarísimos. Si esto no hace que Abstergo me deje participar en el proyecto Animus, nada podrá. ¡Genial! ¿Y quién es el sujeto? Se llama Bayek de Siwa. La muerte de su hijo lo volvió un asesino. ¿Crees que le interesará a Abstergo? No empieces. ¿Sabes que no les gustará cómo te has encargado de esto? Saben que no sigo las normas. Ya, pero es que lo que has hecho esta vez es pasarte de rosca. Oye, esto no servirá de nada si te quedas en coma. Ve a por la ciclosporina. ¿Sigues buscando la ciclosporina? Seguro que la metí en el botiquín. Necesito el botiquín. Di siempre racanea con la comida. Tengo la ciclosporina. 2 centímetros cúbicos. Recuerda limpiarte con alcohol. Ojalá pudiera estar allí y ayudar. Gracias por cuidarme tan bien. Incluso desde el hotel. Sé lo que aprecias el aire acondicionado. Thank you.
Thank you.
Até mais. E obrigada pelos peixes, Berkeley. 21 de março de 2006. O dia em que Leila Hassan largou a faculdade. Isso mesmo, professor Moore. Não vou terminar aquele ensaio de Jane Eyre. Arranjei um emprego e vou para Filadélfia. Essa coisa de sala de aula não é para mim. Una barra. No, media barra. El generador resiste. Buen trabajo, Leila. Pregunta de día, y te guiaré hasta tu hogar. ¿Con quién estás hablando? Con la momia de Bayek. Está hecha una charlatana. Pregunta de día, y te guiaré hasta tu hogar. ¿Con quién estás hablando? Con la momia de Bayek. Está hecha una charlatana. Voy a volver. Esto es una pasada. Ten cuidado. He de proteger esta gran tierra. En Alejandría prospera la serpiente y vive Aya. Tengo que encontrar a las dos. Llamo. Aquí vive mi viejo amigo Meneget.
Estará en el templo. Como siempre. ¡So! ¡Fuera de ahí! ¡So! ¡Hea! ¡Hay posesión, Gerek! Bayek, la fortuna nos sonríe. Creía que tardaríamos años en volver a verte. Saludos, Menhet. ¿Qué tal la familia? Parece que los niños crecen por momentos. Mi esposa y yo casi no tenemos tiempo. ¿Y tú? ¿Qué hay de nuevo sobre...? Nada. Lo había olvidado. Hay tantas cosas en tu vida de las que es mejor no hablar. Perdóname. Por tu ropa veo que te han ascendido. Ah, sí. El sumo sacerdote me ha nombrado su mano derecha. Y mi rango no es lo único que ha cambiado. Tienes que ver el templo. Me lo enseñarás, ¿no? Pues claro, claro. Cuando tú lo desees. ¿Listo para ver el precioso templo? Tú primero, Menhet. O debería decir, siervo de la diosa. Eres como de la familia. Llámame Menhet. La última vez que vine, este lugar era una ruina. Yamu acoge muchas ceremonias en las que mostramos nuestra forma de vida rural, que atraen a visitantes con más dinero que sesera. Ah, una buena descripción de los alejandrinos. ¿Y eso cómo lo encaja tu fe? Confieso que a veces me siento algo incómodo. Vencido por una banda de rufianes, ¿eh? Mudos como Kefts. ¡Tío Valle! ¡Tío Valle! ¡Hola, tío! Joyas de mi vida, ¿por qué no estáis con vuestra madre? ¡Levántame, tío Valle! No tenéis por qué atacar a un hombre por la espalda. Sois 4 contra 1. ¿Mm? Nos dijiste que aprovecháramos cada ventaja contra un enemigo peligroso. Sí, sí, sí. ¡Y yo soy muy peligroso! ¡Escondeos, porque el merodeador os busca!
Sigiriet. Bestia, vas a ver. ¡Boris! ¡Atrás! Hasina, tienes que bajar de ahí. Este sitio es genial para ver las estrellas. Solo los sacerdotes pueden subir, ya lo sabes. Ya, pero yo quiero ver. Calla y baja de ahí. Podemos verlas desde la orilla del río. ¿Qué va? Por todos los dioses, ¿qué haces ahí abajo? Quería esconderme, pero ahora no puedo salir. Tengo miedo. Tranquilo, te ayudaré a salir de ahí. Por aquí. Pasa. Gracias, tío Bayek. Ahora vuelve con tu madre. Debe estar preocupada. ¡Me has encontrado! ¡Te toca! Era el último de los niños. Mira, tu mercado está lleno de estafadores. ¿Y dices que no puedes hacer nada? Los negocios del mercado no son de mi incumbencia. Mejor hable con el comerciante. ¿Sacerdote? Tú eres tan falso como tus momias. Let's go.
Menehet, tus polluelos ya están en casa. Mil gracias. ¿Qué quería ese de ti? Algunos visitantes compran objetos religiosos y luego se enfadan porque el pueblo se ha quedado sin gatos muertos. No soy comerciante, pero suelo ser el blanco de la ira de los visitantes agraviados. Esto requiere una mano firme. Gracias a los dioses, que pronto terminará el festival. Esto parece hecho por un niño. Son momias de gato falsas. Nunca la volveré a ver. Mi hermana me dijo que te compró una estatua, pero se rompió. ¿Cómo? Pero si dentro solo hay paja. ¡Maldito Neked Yadet! ¿Cómo Saludos. Te atreves a Soy. Has venido al lugar indicado, Neb. Aquí tenemos todo lo que puedes desear. Deseo saber por qué se venden falsos ídolos en el mercado. He oído esos rumores, pero no tienen importancia. Ahora márchate, si no quieres problemas. Pero no si pagaría ni un dracma por esto. ¿Por qué vendéis momias falsas? No tengo intención de involucrarme en esto. Vengo de parte de Menehet. Tu silencio ofende a su sagrado oficio. No quiero hacerlo enfurecer, ni a los dioses. Si no vendemos objetos de mala calidad, destrozarán nuestros puestos. ¿Quién está detrás? No puedo hablar más. Te veo esta noche, donde empiezan los cultivos. ¿Has visto mi libro de los muertos en tus viajes, Medjay? Fui hasta Memphis para comprarlo. ¿No? ¿Cómo lo perdió? Bandidos vinieron de unas dunas cercanas. Cuando su líder vio cuánto me importaba mi libro, me lo arrebató. Casi se me para el corazón. Puedo ayudar. No les temo. He rezado por la llegada de alguien como tú. Ese libro me reunirá con el espíritu de mi esposa. Aquí estás, padre. Nos vamos a casa. Pero el Medjay me está ayudando. Ah, ya. ¿Vas a buscar su libro? Si ocurre un milagro, lo encuentras. Gracias. ¿Has oído a dónde querían ir los bandidos? Oh, pues el líder dijo que se reunirían en la necrópolis, o eso creo. Vivimos cerca. No me iré a casa hasta que... Padre, el libro ya no está. Encontrarás a madre en el campo de juncos sin él, te lo prometo.
Ese guerrero encontrará el libro. Sí, sí. Va a encontrarlo. Esto parece hecho por un niño. So. So. Debería investigar esto. Volveré por la noche, cuando podamos hablar con libertad. Amigo mío, me alegro de ver que has acudido a nuestra cita. Ven, siéntate aquí y toma un poco de vino. No tengo tiempo para esto. Es una noche hermosa. Vamos a disfrutar del frescor del aire antes de hablar de negocios. Mercader, no he venido a tomar el aire. ¿Quién está detrás de los falsos iconos? Bien, pues verás, no es tan sencillo. Hay mucha gente involucrada en este turbio asunto, pero todos ellos van a decirte lo mismo. Compadécete del hombre confiado, pues este va a sufrir mucho. Si buscas el mal, vas a acabar encontrándolo. El camino del saber es peligroso. No encontrarán tu cuerpo cuando lo hayan devorado los cocodrilos. ¡Es un buen luchador! ¡Lástima que la curiosidad lo vaya a matar! Los afrosinis. Tal vez un luchador tan hábil como tú pueda permitirse ser confiado. Habla, o sufrirás el mismo destino que tus amigos. Eso no será necesario. Entre las dunas, al sudeste, está el campamento de bandidos donde hacen momias falsas. Supongo que ahora irás a destruirlo.
Mejor destrozar el campamento que tu cabeza. Destruir las falsificaciones me valdrá el favor de los dioses. ¡Porra! Esto es una vergüenza. ¡Su! Mejor no llamar la atención por aquí. ¿Oyes eso? Ojos abiertos, hermano. ¡Te mataré! Que esto ha acabado, MNG dormirá mejor. ¡Detenedlo!
Su. ¿Qué puedo hacer para aliviar a un viejo amigo? Esta noche ofreceremos un gran espectáculo. La diosa Sekhmet protegerá el pueblo del caos de Isfet. Pero Pamu, nuestro campeón, ha desaparecido. El sumo sacerdote me culpará de su ausencia. A ver si lo veo. Que Sekhmet te bendiga. Vive cerca del mercado, pero mira primero en la taberna. Lamento enormemente tener que pedirte otro favor. A Pamu le gusta beber de vez en cuando. ¡Que me ayudes! ¡Te lo ordeno! Mejai, ayúdame, te pagaré. ¿Y qué quieres? Anoche, mi amado marido Claudio se fue en barco a las ruinas que hay al otro lado del lago y aún no ha vuelto. Nadie respeta el dolor de una esposa. Te lo ruego. Yo iré a buscarlo. ¡Deprisa! Te estaré esperando aquí. Saludos. Siempre es un honor.
Nick Ennis Segeriet. ¡Oh! ¡Oh! ¡Abrid paso! ¡Maldita sea! ¡Aquí estás jugando! ¡Bededuk a Nick Hayes! ¡Proteged al rey! ¡Y mía! ¡Gib a Hawashi! ¡Eso es! ¡Muere!
¡Ya! No tendrías que haber venido. ¡Apartaos! ¡Ahora! ¡Todos a la vez! ¡Yo avanzaré! Vendo lo que necesitas. Si lo necesitas, lo tengo. Si no lo tengo, no lo necesitas. Reda te ayuda en estas tierras desoladas. No eres más que un niño. ¿Cómo es que tienes tesoros tan valiosos? Arrancados de las antiguas arenas del desierto y los barcos hundidos del Nilo, refinados por las doncellas de los dioses. Armas forjadas en minas nubias, joyas persas y tesoros asirios. Tengo de todo. Ya veo. Has viajado mucho para ser tan joven. Mi saber es antiguo. Adquirido en largas noches por el desierto con mi camello, Neb. Veré lo que tienes. Ven, echa un vistazo. Si quieres, también tengo otros trabajos, Neb. ¡Que se mete! ¡Abrid paso! Algunas de esas reliquias necesitan arreglos para volver a estar perfectas. Pero me faltan algunas cosas. Debe ser Pamu. Apesta a cerveza. Por fin, gracias. Yo ya llevo horas intentando que se marche. Menehet. Ahí está Pamu. ¿Pero qué le ha pasado? Su pasión por brindar el nombre de Sekhmet ha podido con él. ¡Qué desastre! Si han venido de las tierras rojas y negras para verlo luchar. Si solo quieres una pelea, puedo sustituirlo. ¡Claro, Medjay! Tú demuestras tu honor al salvarme de esta deshonra. Ve al sumo sacerdote en el patio del templo. Él se encargará del resto. Thank you.
Sacerdote, vine a luchar por Sekhmet. Tú no eres Pamu, enlace de Sekhmet. Pamu está mal. Descansa en el templo. Ya veo. Sígueme. No temas. Le rendiré un tributo digno a Sekhmet. Amados de Sekhmet, la que alumbra las dos tierras con sus llamas. Damos gracias por vuestra presencia en esta noche sagrada. Os invitamos a presenciar nuestras solemnes costumbres. Os mostraremos un ritual que nos lleva protegiendo siglo tras siglo. Contemplad todos al guerrero ante el que se abren los dos cielos. Sekhmet, diosa de la guerra. La luz se alza con Sekhmet, al igual que cae con... Si la maldad se apoderara de vuestros corazones, Isfet, el maligno, destruiría a la diosa. Y... ¡condenaría a Yahamu a 100 años de completa oscuridad! Pero, si sois de corazones puros, la diosa nos será propicia y nos protegerá a todos de la oscuridad del caos. ¡Sekhmet, concédenos la vida! Desde tiempos inmemoriales, Sekhmet, la leona, nos protege de la codicia de Isfet. He apostado por Sekhmet. Antaño Isfet fue el marido de Maat, dios del orden. Mas manipuló la balanza de la justicia y se enriqueció a costa de almas mortales. Maat lo expulsó del salón desde la justicia, pero él regresó. El poder de Sekhmet mueve tu brazo. ¡Mira! Su arma está impregnada del fuego de Sekhmet. Isfet se desplomará ante la diosa. Los colmillos de la leona surcarán la oscuridad. El guerrero de Sekhmet derrotará al caos. El poder de Sekhmet mueve tu brazo. Los colmillos de la leona surcarán la oscuridad. ¡Mira! Su arma está impregnada del fuego de Sekhmet. El guerrero de Sekhmet derrotará al caos. Déjame que luche por ti, tío. Mira, su arma está impregnada del fuego de Sekhmet. Los colmillos de la leona surcarán la oscuridad. El guerrero de Sekhmet derrotará al caos. Los colmillos de la leona surcarán la oscuridad. Mira, su arma está impregnada del fuego de Sekhmet. El poder de Sekhmet mueve tu brazo. Lo vi luchar contra una bestia. El guerrero de Sekhmet derrotará al caos. Mirad, su arma está impregnada del fuego de Sekhmet. El guerrero de Sekhmet derrotará al caos. Los colmillos de la leona surcarán la oscuridad. El poder de Sekhmet. Tu debilidad me hace más fuerte. Deja la mala fortuna. El caos reinará. Observad cómo Sekhmet infunde fuerza a su amada. ¡Cuidado, tío! ¡Isfet es muy fuerte! ¡Que Sekhmet nos proteja! ¡Mirad! Su arma está impregnada del fuego de Sekhmet. El poder de Sekhmet mueve tu brazo. Los colmillos de la leona surcarán la oscuridad. El guerrero Sekhmet, de Sekhmet derrotará al caos. El poder de Sekhmet mueve tu brazo. Mirad, su arma está impregnada del fuego de Sekhmet.
Habría jurado que eras la mismísima, Sekhmet. Pero la historia del sacerdote sobre la batalla entre la diosa e Isfet no me suena. Eso es porque se la ha inventado. Solo la oirás aquí en Jammu. Ojalá pudieras quedarte con nosotros más tiempo. Pero sé que tienes otros cometidos mayores. Diré adiós a los niños antes de irme. Hazlo. Te extrañarán. Siempre serás bienvenido en Jammu. Cuando tus viajes te traigan a nuestro Nomos. Quédate la máscara y el bastón de la diosa como una muestra de respeto. Thank you.